La cordillera cantábrica. Un mundo defendido por montañas y barrancos, donde la nieve, el agua y la niebla alimentan un sinfín de bosques y prados. Un mundo que se transforma al ritmo de las estaciones y que constituye uno de los últimos paraísos naturales de España. Tras el invierno, la vida, paralizada por el frío, comienza a salir de su letargo. La nieve y el hielo se funden en arroyos y cascadas. Ha llegado la primavera, y con ella renace la vida del bosque y sus habitantes. En otros tiempos, el oso fue el rey de los bosques cantábricos. Hoy solo sobreviven unos pocos ejemplares. Con la llegada de la primavera, la osa abandona la madriguera para recibir el sol de abril. Los oseznos vinieron al mundo en el interior de una oscura cueva, en lo más frío del invierno. Al nacer tenían los ojos cerrados y eran tan pequeños y desvalidos como un conejillo. Gracias a la protección y el alimento de la madre, ahora pesan ya 2 kilos y tienen un carácter curioso y juguetón. Tuvimos la suerte de encontrarla en la primavera de 1984. Estaba amamantando a sus cachorros. Llevados por un sentimiento de afecto, la bautizamos con el nombre de Vanessa, y desde entonces la buscamos todos los años con un interés especial en las salvajes montañas que habita. Durante la primavera, el macho lleva una vida despreocupada. No tiene obligaciones familiares, ni necesita defender un territorio. Vagabundea por sus amplios dominios sin otra tarea que alimentarse, descansar y disfrutar de los ríos, bosques y montañas.
El paisaje cantábrico es imposible de imaginar sin la presencia del hombre, su ganado y sus brañas. Durante siglos el hombre ha compartido la montaña con el oso, ha aprovechado el bosque, ha cuidado a su ganado y se ha integrado en la naturaleza como uno más de sus pobladores. El hombre y el oso han vivido en estrecha vecindad. En otros tiempos, cuando los osos aún eran abundantes, se cuenta que era posible descubrirlos desde la aldea cuando salían a alimentarse en los bordes de los prados. E incluso con suerte se podía contemplar a los oseznos en sus juegos. Como los demás habitantes de la cordillera, el hombre de la montaña ha adaptado sus costumbres al ritmo cambiante de las estaciones. El verano es la época de la fertilidad, y los paisanos aprovechan los largos días para llevar los rebaños a los pastos de altura, arreglar sus cabañas, cuidar de sus animales y hacer las labores del campo. Es una época de gran actividad. Hay que segar la hierba y almacenarla en los pajares. Más adelante, cuando la nieve cubra los pastizales, servirá para alimentar a las vacas, compañeras inseparables del hombre en la cordillera cantábrica. Sin embargo, no siempre existe buena vecindad entre el hombre y los animales del bosque. Buscando los rastros del oso, hemos descubierto con frecuencia cepos y lazos. Estas trampas mutilan y matan a los animales, después de terribles sufrimientos.
Cualquier indicio puede ayudarnos a descubrir la presencia del oso. Como esta piedra levantada. Los osos acostumbran a levantar piedras para comer los insectos que se esconden debajo. La búsqueda de alimento y los juegos consumen la mayor parte del tiempo de nuestros osetnos. Avanzado ya el verano, los cachorros están bastante crecidos, pero todavía siguen bajo la atenta vigilancia de su madre, de la que no se separarán hasta la primavera siguiente. Al final del verano, el bosque se llena de frutos. Es un presagio de la llegada del otoño, que ya se anuncia en el viento y en la lluvia. ¿Pero qué están haciendo los osos en otoño? Analizando sus excrementos podemos satisfacer nuestra curiosidad. Como todos los animales del bosque, los osos se preparan para la llegada del invierno.
Los pequeños restos que encontramos nos permiten saber que en esta estación se dedican a comer los frutos y bayas más nutritivos. Ayucos, bellotas, avellanas, endrinas, zarzamoras, grosellas y frambuesas cargadas de azúcar, que les van a permitir acumular las grasas necesarias para afrontar el periodo de hibernación, durante el cual no tendrán oportunidad de alimentarse. El oso es protagonista habitual de numerosas manifestaciones culturales. Su aspecto, que recuerda al de un hombre enorme, bonachón unas veces, malvado otras, le ha convertido en personaje común de fiestas, leyendas, fábulas y mitos. Pero el hombre ha sido también el responsable de la desaparición del oso de nuestros bosques. A pesar de estar estrictamente protegido por la ley, en los últimos años, al menos 30 osos han muerto a manos de cazadores furtivos. Vanessa perdió una pata al ser atrapada por un cepo. Un cazador furtivo fue responsable de esta horrible mutilación. ¿Qué estamos haciendo con la cordillera cantábrica? Desgarramos la tierra. Arrasamos los bosques para sustituirlos por escombreras de asfalto y hormigón. Hemos cambiado el murmullo del arroyo por el rugido de los motores. El aroma de las flores
por una atmósfera envenenada. El paraíso de la cordillera cantábrica se halla cada día más desolado, y los osos no encuentran ya un lugar donde vivir. Pero ¿seremos capaces los seres humanos de habitar el mundo que estamos creando? Como si quisiera detener el proceso de extinción al que el hombre ha condenado al oso, en el invierno de 1989, Vanessa volvió a parir dos cachorros. ¿Conseguirán estos oseznos sobrevivir? La respuesta depende solo de nosotros. El futuro de nuestros últimos osos está en nuestras manos.